está nuestra quinta edición. Iniciamos en el 2013 con un proyecto que nació con la idea de resaltar el trabajo de los escultores de Santa Ana, porque muchos estábamos en el anonimato. Fue ir apoderándonos de los espacios públicos. Por el momento lo que hemos estado haciendo es dejando las esculturas en escuelas y colegios de la comunidad. Hay que rescatar que son convocatorias que se abren a nivel nacional e internacional. Los escultores son seleccionados por sus proyectos, no son invitados por amistad o como le diríamos popularmente a dedo, ¿no? Sino que se hace una convocatoria abierta para que los escultores manden sus proyectos y se seleccionan de acuerdo al tema, digamos, a que el tema sea adecuado a los términos que quería la municipalidad. Este año contamos con la participación de 8 escultores, 4 mujeres y 4 hombres. Tenemos una mujer de Argentina, Lele Trapp, tenemos la escultora de Canadá, Claire Alexei, tenemos 2 escultoras costarricenses, Laura Guzmán y Jessica Chen. De Perú nos visita Aldo Chiroma, de Costa Rica tenemos a Raúl Gamboa, Gabriel García y William Venegas. Mi nombre es William Venegas, soy escultor de casi toda la vida, tengo como ahorita 40 años de dedicarme al arte. Soy pintor y escultor, estudié en el Conservatorio Castela y en la Casa del Artista. Soy nativo de aquí de Santa Ana y este es mi quinto simposio, gracias a Dios, aquí en Santa Ana, ya esta es la quinta vez que participo. Mi nombre es Laura Guzmán, soy escultora costarricense, soy de Puriscal y actualmente estoy viviendo en Israel. Bueno, yo soy egresada primero del Conservatorio de Castella y después estudié mi carrera universitaria en la Universidad de Costa Rica. Soy orgullosamente egresada de la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, graduada con el maestro Mario Parra. Mi nombre es Aldo Chiroma, vengo de Perú. Bueno, yo me había enterado del simposio a través de las redes, conocía del trabajo de Cynthia Sáenz, así que presenté mi aplicación con mucha emoción. Y con más emoción aún recibí después la respuesta de que había sido seleccionado. Llevo más de 15 años queriendo conocer Costa Rica, así que por fin es un sueño que se vuelve realidad. Encantada, mi nombre es Lele Trab, yo soy escultora, vengo de Argentina y bueno, y agradezco haber sido seleccionada en este simposio tan lindo, con obras tan interesantes y con un grupo humano espectacular, con la gente muy cálida y muy amable. Bueno, mi nombre es Raúl Gamboa, soy vecino de la ciudad de San Ramón de Alajuela y es bueno, mi primera participación acá en el quinto simposio internacional de escultura, arte y tradición. Es el estandarte actualmente de los simposios de Costa Rica por la proyección y la oportunidad que se da y por ser esto un crisol de estilos de escultura y de diseño en el cual compartimos durante todas las semanas. Soy docente del Ministerio de Educación, trabajo como docente, además bueno, tengo mi taller en San Ramón, egresado de la Universidad de Costa Rica, el taller de Bellas Artes en la especialidad de escultura y deseando sí, seguir continuar con esto que es una pasión, es una parte de mi vida con la cual espero llegar hasta el fin. Mi nombre es Jessica Chen. Soy escultora de Costa Rica, vivo en Curriabat, en San José. Yo me formé en la UCR, soy licenciada en Artes Plásticas con énfasis en escultura. Mi nombre es Gabriel García, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Heredia. Por cuestiones de trabajo siempre me gusta movilizarme y crear proyectos en diferentes lugares. Estudié en la Academia, en la Universidad Nacional. Estuve llevando diferentes talleres y técnicas por allá, incluso la pintura, textiles y lo que es dentro del proceso escultórico lo desarrollé hace 2 años en la zona de Talamanca. Hola, aquí estamos con la escultora de Canadá. Hola, yo soy Claire Alexis del Quebec. Claire tiene 12 años de trabajar en escultura. Pensé que tenía más tiempo, pero bueno, es para que vean que 12 años me parece poco tiempo para el trabajo tan hermoso que ella hace. Tiene obras en Canadá, en Italia, México, Francia, Suiza.
Adesso Costa Rica. Y ahora Costa Rica. Y se enteró del simposio por otra amiga escultora mexicana, Ana Paula Luna. Sí. ¿Qué te ha parecido nuestro país? Sí, me encanta mucho el Costa Rica, la pura vida. Bueno, ella solo, por el momento solo conoce Santa Ana, sí. Pero creo que está muy contenta por el clima. Sí, 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 increíble. La idea es rescatar las maderas de la comunidad porque bien sabemos que está mucho el crecimiento urbanístico y conocemos de la gran cantidad de árboles que talan. Entonces, una manera de educar es pedir a las constructoras y empresas privadas que nos donen por lo menos de los 5 árboles que talaron, por lo menos donar uno. Es tratar de hacer un trabajo de responsabilidad social en el sentido de que donar una madera para poder hacer las esculturas y que no que las maderas terminen en leña o en otro tipo de producto, ¿verdad? Sino rescatarlo para el arte. Ahora que estuvo hasta la tormenta Nate, entonces rescatamos 2 árboles del Parque de Santa Ana que se cayeron y con esos prácticamente todo el simposio se está haciendo, entonces tienen más arraigo en la comunidad porque son árboles del Parque Santa Ana que se cayeron y ahora son esculturas. Esta escultura se llama La Banca de los Sueños Nocturnos. Esta es una escultura lúdica, por aquello de las personas que no saben lo que es una escultura lúdica, es una escultura donde la gente puede interactuar con ella. En este caso, esta escultura va para un kinder aquí en San Rafael de Santa Ana y esta oquedad que tiene aquí en esta parte, esta oquedad es para que los niños se sienten, para que se puedan tomar fotos o estar sentaditos ahí, jugar con ella, interactuar con ella. Es una escultura de madera de San Juan de Primavera. Normalmente aquí en Santa Ana la conocen como candelillo. Retomé la lechuza como tema para este simposio de escultura, dado que la municipalidad nos pidió animales de acá del cantón, endémicos de acá del cantón. La lechuza pues prácticamente está en todo el país, pero también es un ave nocturna que normalmente cuesta mucho verla ahí, pero tiene su función con la naturaleza, digamos, en cuanto a, con la agricultura, porque ella es un ave cazadora, ¿verdad? Es un ave que extermina plagas, para decirlo así, por el estilo, porque ella come muchas ratas y muchas culebras, para decirlo así, entonces es un ave que contribuye con el medio ambiente, para decirlo así, y contribuye con la agricultura. La escultura que estoy realizando en este quinto simposio es un espacio que invita a la gente a reunirse, a compartir. Entonces son 2 bancas que pueden albergar entre 4 y 6 personas. Los árboles tienen ardillas y la idea es hacer un espacio en el que la gente pueda verse rodeada de animales y que se pueda haber una relación, una convivencia entre ser humano y animal. No estamos yendo a talar árboles, especialmente estamos tratando de rescatar, de darle una segunda oportunidad a un árbol que se iba a desperdiciar, que incluso se podía hacer leña o lo podían botar, hacerlo basura. Nosotros le estamos dando una segunda oportunidad y estamos enriqueciendo en este caso el cantón de Santa Ana. Fueron 10 días de transformación, de cortar, de ir sacando las formas del proyecto dentro del árbol, respetando la forma del árbol. Bueno, esta pieza que está acá, que es de cedro, que también cayó por la tormenta que hubo el año pasado. Esta pieza va dentro de este espacio cóncavo. La idea es, de esta escultura tienes una zona superior, es como un hueso sacro que se abre, que se expande hacia el cielo para recibir la luz, el agua. Y estas van cayendo por este espacio vertical para permitir la vida, que germine la vida dentro del tronco. Estoy aquí realizando, bueno, el proyecto que ha sido seleccionado, que consta de 3 piezas de carácter totémico que representan o me inspiro, digamos, en una familia o en mi familia. Este es el diseño de la obra, que como yo le comentaba anteriormente, son 3 formas totémicas inspiradas en hombre, mujer y los niños.
Por supuesto, es un punto de inspiración para mí. No quiere decir que el público va a ver exactamente eso. A lo mejor va a interpretar otra situación. Y acá tenemos las piezas. Son una que está allí, acá y acá. Solo que están las tres en proceso de terminación. En este momento estoy haciendo la parte interna, esta. Y son procesos que no siempre se ven porque el escultor suele trabajar en su taller a puertas cerradas. Acá tienen la oportunidad de ver al escultor, digamos, trabajando en público, sus herramientas y ver que la obra lleva su proceso y paso a paso se va haciendo. Bueno, la obra mía en este simposio, dentro de la temática de rescate de nuestra flora y fauna y además de un arte utilitario que se pueda compartir e interactuar por parte del espectador, del ciudadano de Santa Ana, costarricense inclusive, consta de un conjunto de cuatro piezas en la cual representa en una forma muy estilizada lo que es el caucel de las montañas de Escazú y de las montañas de Costa Rica, de los bosques. Esta pieza que está acá es la que representa la figura felina del caucel, que es el que habita en nuestros bosques y montañas, el cual en forma curiosa y de investigación, como todo felino, levanta una mano para investigar en estos cubos la forma que está dentro, que es la representación de un armadillo en un bajo relieve, como podemos observar. Entonces viene la cabeza y nosotros dos cubos restantes, que va a ir textura con la forma básica de la caparazón del armadillo en estos tres cubos. Bueno, el tercero todavía está por iniciar el proceso de detalle. Bueno, estoy aquí con mi pieza que se llama En Armonía. Son dos armadillos en posición como de yin y yang, de la filosofía china. Uno de ellos, este de acá, va a llevar una textura más orgánica, con diferentes texturas aquí como huequitos, rayitas, ¿verdad? Pero para que la gente que se siente, bueno, son unas bancas, ¿verdad? Son unas esculturas utilitarias, son unas bancas para que la gente se pueda sentar, pueda interactuar mutuamente, interactuar con la pieza, con la obra de arte. El otro, el de por allá, va a tener unos cortes más rectos, más geométricos, unos cortes más como planimetría, ¿verdad? También para darle el contraste del yin y el yang. Expresa mucho también todo lo que es la energía que compartimos los seres humanos con los animales o con la naturaleza. En esta banca que estoy creando en el simposio, usa patrones, formas regulares, luego va a tener colores primarios. Bueno, el proceso de creación de esta banca, ¿verdad?, fue a través de un tronco bastante grande. Entonces, de lo que comencé fue a hacer cruces por acá, perforaciones, ¿verdad? Entonces, con el material, que ser muy precisos en estas partes, ¿verdad? Porque como decimos, ¿verdad?, no se puede echar la pieza. Me siento muy identificado con este objeto, ¿verdad? Espero que sea de mucho provecho para el pueblo de Santa Ana. Me gusta la idea de que sea bajita para que los niños y las niñas puedan también convivir con ella y jugar y pasar las manos y yo qué sé, ¿verdad? Hay mucha frescura en el pensamiento de los niños. Ella nos está haciendo una pieza que se llama Dueto. Son dos pisotes. Prácticamente todo fue motosierra y esmeriladora. Muy, muy brusco todo el trabajo. Ella todo lo pinta porque trabaja en la técnica de pincel seco. Entonces va a ser un proceso casi que todo, creo que todo el día pintándolo, por el efecto que ella logra en sus obras. Ya son 5 años, ¿verdad?, que hemos ido creciendo. Es un proceso que lleva un año completo. Sí, ya tenemos que pedir el permiso municipal para la fecha. Con ese permiso ya se hacen todas las cartas para que hay que mandar a la policía, a la fuerza pública, bomberos, Cruz Roja, Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia y Paz. Es decir, creo que la gente tiene que conocer el fondo de todos estos eventos, que no es llegar y poner las cosas, sino que es un proceso que lleva un año de trabajo. La Municipalidad de Santana prácticamente es el que patrocina todo el evento. Si no fuera por el aporte de ellos, pues no estaría el Simposio Escultura, porque en realidad ellos aportan lo que es alimentación, honorarios de los escultores, porque a los escultores se les paga un honorario. No es que estén aquí de, como muchos quieren, que la gente, que los artistas estén por amor al arte, porque esa es la, esa es siempre como la mecánica de las personas, que todo sea por amor al arte, y yo creo que todos los profesionales tenemos que nos deben respetar. Así que a cada escultor se le da un honorario. La municipalidad se encarga de los honorarios, del hospedaje de los extranjeros, de la alimentación. La empresa siempre, la Sur, nos colaboró con toldos, materiales para la madera. Farmagro también nos da los toldos, motosierras, gasolina. Aquí en este momento, digamos, tenemos 10 días para trabajar la escultura. Y entonces, normalmente siempre nos dan los temas antes de empezar la escultura, nos dan, pues este año un ejemplo, que va a ser una escultura que sea tema lúdico y con animales del pueblo. Entonces uno ya se somete a eso, a hacer un estudio, digamos, de lo que es un estudio de diseño, digamos, de dibujos, y uno va y diseña unos 3-4 diseños, el que a uno le parece que esté conveniente, y ya después lo presenta a los curadores de la municipalidad, y ellos son los que escogen el dibujo que ellos les presenta a uno, y ellos escogen la escultura. Gracias a Dios he tenido la oportunidad, ya esta es la quinta vez que he sido escogido para el Simposio de Escultura, y los 5 años ha sido muy favorecido para mí. No es muy fácil vivir del arte, pero he sido una persona muy bendecida en cuanto a este trabajo, y para llamar así trabajo, para mí es una diversión que me pagan, y muchas gracias. Realizar una escultura de estas dimensiones es un poquito, sí, es un reto en realidad. A mí me gusta retarme, creo que aquí soy un poco conocida por eso, tal vez por masoquista, pero creo, en mi opinión, si no me reto cada vez que tengo que hacer un proyecto, no me estoy exigiendo a mí misma, y si me quedo en lo que hago siempre, no me voy a superar. Me gusta cada vez que hago una escultura proponerme nuevos retos, nuevas metas, ya sea por tamaño o por dificultad o por algo que nunca he hecho. Y entonces es importante que cada simposio, o cada vez que me enfrento a una escultura, esté retando mis capacidades para mejorar y cada día ser, pues, una mejor escultora. Yo trabajo mucho con la figura animal, como un lenguaje para expresar aquello que es más inocente o más puro, o con fundamentos más básicos que los nuestros, los humanos. Yo trabajo con la forma animal como un lenguaje para evocar esa inocencia que yo creo que subsisten dentro de cada uno de nosotros. Realmente las maderas son muy agradables para trabajar. Es una madera que permite ser tallada sin dificultades, lo cual es un gran apoyo, digamos, para nosotros contar con este tipo de madera, y además que tiene un colorido realmente y una veta preciosa. Bueno, cuando uno está en el taller, normalmente dura muchísimo más si realiza trabajos de esta envergadura, de este tamaño. Probablemente en mi taller esto se llevaría sus 3 meses, 2 meses, no se haya dedicado solo a eso. Acá es una, en parte, contrarreloj, hay que trabajar duro. Estamos para eso en estos 12, 11 días, y claro que ha sido difícil, pero aquí vamos tratando de darle el mejor resultado al público y a la organización. Estas piezas, bueno, los otros compañeros, algunos compañeros están trabajando unas piezas de más o menos de 2 metros de largo. Yo asumí el reto de hacer 2 piezas de 2 metros, entonces cada una de estas mide más o menos como 2 metros, 2 metros 10, entonces sí ha sido un poquillo rudo. Este tipo de madera tampoco lo había trabajado antes, se llama San Juan o Primavera. Es un poco duro, un poquito astilloso. Entonces sí me ha costado un poquito, pero ahí vamos sacando la pieza poco a poco, y espero que ya
para el sábado van a estar listos.